Molitva za zdravlje duše i tijela. Oración por la sanación del alma y del cuerpo. Gospodine Isuse Kriste, oh Señor Jesucristo, acabamos de celebrar la Santa Eucaristía, en la que tú nos alimentaste con tu palabra y con tu cuerpo. Es un misterio maravilloso en el cual tú te das a nosotros diariamente, Señor Jesús. Nosotros los hombres, los seres insignificantes, nos alimentamos contigo, que eres un Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. Neka nas, Gospodine, hrana tvoga tijela. Señor, que la comida de tu cuerpo y la fuerza de tu palabra siempre nos guarden en nuestro camino de la vida. Neka nam tvoja riječ i blagovanje tvoga tijela. Que tu palabra, la comida de tu cuerpo, sea una fuente inagotable de la cual saquemos la fuerza para nuestros pasos de la vida. Gospodine Isuse Kriste, oh Señor Jesucristo, tú sabes muy bien que nuestra vida se consiste de varias tempestades que quieren hundir la barca de nuestra vida. Son muchas preocupaciones, enfermedades y problemas que nos aplastan. También hay tantas cruces en la vida bajo cuales caemos diariamente y que no nos dejan seguir adelante y seguirte a ti. Stoga te molimo, Gospodine, da ti budeš naša snaga. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas nuestra fuerza, con la cual vamos a caminar dispuestos por este mundo, na kojega ćemo se uvijek moći osloniti. Sé tú nuestro apoyo, en el cual siempre nos podremos apoyar. Sé tú, Señor, nuestra paz, en la cual siempre vamos a estar seguros en esta vida, llena de la inquietud y retos. Gracias, Jesús.
Gospodine Isuse Kriste. Oh Señor Jesucristo. Hvala ti što si uvijek s nama. Gracias porque siempre estás con nosotros. Nikada ne napuštaš. Y porque nunca nos abandonas. Ti nas ne napuštaš. Tú no nos abandonas ni siquiera en nuestras enfermedades y angustias. Porque sabes muy bien que somos débiles y pecadores y que necesitamos de tu ayuda. Sin ti, sin tu ayuda, difícilmente caminamos en nuestras vidas. Por eso, Señor, esta noche te invocamos, te rogamos que escuches nuestras oraciones. Te rogamos que nos concedas la salud del alma y del cuerpo para poder seguirte aún más perfectamente en nuestras vidas. Y para que nuestra fe crezca cada vez más, día tras día. Sánanos, oh Señor Jesús. Y a todos vosotros, vuestras familias y aquellos por los cuales habéis rezado esta noche, bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo.